Molt bona tarda a totes i a tots, els que esteu aquí els que, i les que, com sempre, ho veieu des de l'altra banda de la pantalla. Aquesta és la setena de les eh, conferències, podríem dir també la setena de les emissions d'aquest cicle que hem titulat Restitucions, la fotografía en Deutama al passat Empezamos, por lo tanto, la, la sesión de hoy y, y, como decía, bienvenidas y bienvenidos a todos. Eh, Estas ya estamos, digamos, eh, entrando en las últimas de las sesiones programadas y hoy tendremos con nosotros a Xavier Rivas, eh, fotógrafo. Tal vez sea el primero, no tal vez, es el primero de los fotógrafos programados en este ciclo para hablar desde la propia práctica de la fotografía y no solo desde, la, desde, la, desde el análisis crítico de las imágenes que ya existen o que ya circulan, como han sido la mayoría de los casos que hemos presentado aquí desde que arrancamos con Ariela Aiza Zulay, con Hilde van Helder con Ana Longoni, Teresa Ferré y la semana pasada Mijaela Dange eh, en representación de Rebel. Hoy eh, el, el programa da un pequeño giro. Si hasta ahora los casos de restituciones que hemos abordado planteaban restituciones que tenían que devolver, reparar o hacer justicia con entidades humanas, con individuos, con personas que habían sufrido algún tipo de injusticia respecto a las funciones que puede ejercer la fotografía, que a pesar de intentar dar a ver eh, casos eh, de desigualdades o situaciones de alguna manera que merecen ser representadas, también hemos visto cómo la fotografía generaba... Eh, esa propagación de una violencia fijada en un instante o esa perpetuación de una condición de víctima. Hoy eh, ese análisis se desplaza hacia mm, entidades que pueden resultar ser no estrictamente humanas. Eh, Javier Rivas va a abordar el caso de los álbums producidos en el siglo XIX. En las salitreras de, de Chile, y en concreto un álbum que se encuentra en el, el museo de la Universidad de Navarra en la colección de fotografía y uh, es la base de un proyecto que tituló Nitrato un proyecto que fue presentado en el MACBA en el año 2014 y del que hay una publicación que aún puede ser eh, digamos eh, vista conseguida y, y apreciada y eh, es un caso en el que eh, las personas fotografiadas, los obreros de las alitreras y el propio espacio natural forman un todo. Es, hay que considerar que el capitalismo del siglo XIX no distingue entre una fuerza de trabajo natural y una fuerza de trabajo humana, las funciona en un todo susceptible de ser explotado, de ser... Tratado desde las perspectivas extractivistas más uh, duras y feroces. Eh, de ahí viene un proceso natural en, en los movimientos obreros que es diferenciar el, el trabajo humano del trabajo que supone la explotación de cualquier recurso, eh, digamos, natural. Entonces, eh, creo que esas fotografías o ese proyecto se sitúa en esa frontera. <coughs> Javier, para dar un poco más de pistas de su trabajo, de su trayectoria, hay que decir que empieza atendiendo a esos espacios urbanos que a raíz de la transformación de Barcelona en los años 90 aparecen como descampados, como marginales, como no, digamos, todavía intervenidos por, la nueva, por el nuevo urbanismo. Y él descubre en esos espacios comportamientos y discretas eh, resistencias. Yo creo que su trabajo siempre se ha definido como el de un paisajista que vuelve a esos lugares donde ha habido una catástrofe, una explotación, un incidente y él lo hace para edificar un monumento que no consiste en levantar piedras o en erigir eh, un un lugar, sino en, eh, en recuperar, eh, en cierta manera, rastros casi invisibles para restituir memorias, restituir eh, también los, digamos, los vestigios del de trabajo memorialístico que es necesario para que esos lugares no queden completamente borrados. Eh, no me gustaría acabar esta presentación sin eh, destacar algunas de las publicaciones de Xavier Rivas. Cito las más recientes: Trafficking the Earth, publicada en 2017. Otra, una edición más limitada, que fue It Would Never Be Quite Same Again, editada por la Fundación Tony Tapies. Nitrato, que se editó con ocasión de este fantástico proyecto del que hoy podremos saber más y títulos anteriores como Concrete Geographies, Traces y Santuarios, que se publicó en, eh, en Gustavo Gili. Creo que Javier Rivas, habiéndose formado como antropólogo, representa para todas, nosotros, todas nosotras y nosotros un tipo de fotografía que ha introducido eh, una condición ensayística, una condición activista y también... Como no, una condición que comparte eh, eh, la, la, las características del objeto de arte, de la fotografía como objeto de arte y que puede circular por las exposiciones. Sin más, os dejo con, con Javier, al que le agradezco también el haber eh, digamos repensado este proyecto para que pueda ser mm, incluido en esta serie de casos de estudios sobre restituciones. Y como siempre, Javier intervendrá durante una hora aproximadamente y después tendremos un tiempo para, para procesar preguntas, sean preguntas que nos lleguen a través del chat o las preguntas de quienes estáis aquí. Pues muchas gracias, Javier, y adelante. Gracias, Carlos. Gracias a, a todos por venir hoy y a los que están siguiéndonos en, por la pantalla. Uh, gracias a la Fundación, uh, Fundación MAFRE por uh, organizar estos, um, estos ciclos de conferencias. Marta Dao hizo uno en plena pandemia, que lo seguí desde Londres, muy atentamente. Uh, y gracias María y Carlos y Cotton por preparar esta sesión. Uh, si sí, mi presentación es de una hora, si no me pierdo por los márgenes, y soy muy capaz de perderme por los márgenes, pero espero centrarme, tengo el reloj aquí. Um, es un, um, como decía Carlas, la presentación que voy a hacer es como una, es un acercamiento al, al estudio que hemos estado realizando uh, desde 2009-2012 en colaboración con la historiadora británica Louise Burbrick en la Universidad de Brighton y con el fotógrafo chileno Ignacio Acosta. Tenemos un grupo de investigación que se llama Traces of Nitrate rastros de esa y Hay una página web, después la mostraré. Um, y todo empieza, el estudio empieza a partir de este álbum que veis en, eh, en la imagen, eh, que es eh, un álbum que se titula Oficina, Alianza y Puerto de Iquique, 1899, que como ha dicho Carlos, forma parte de la colección de fotografía del siglo XIX de la del Museo de la Universidad de Navarra en Pamplona. Se trata de un álbum que documenta eh, el proceso de extracción de salitre eh, de, o nitrato de Chile en una oficina salitrera del desierto de Atacama. Este es un trabajo que tiene un aspecto visual que, es, uh, que se configura en un proyecto fotográfico y también tiene un aspecto historiográfico que tiene que ver con análisis de imágenes y análisis de objetos y de la cultura material del, salibre, del salitre. Um, Partimos eh, del entendimiento en que los objetos como este álbum o los paisajes, como el salitre mismo, el material eh, que se extrae del desierto de la cama, um, no son únicamente una realidad material. Para pensar o representar un objeto o un paisaje, su morfología, hay que tener en cuenta, por ejemplo, las relaciones sociales y de producción que les han dado lugar, los procesos históricos que los atraviesan, que estos atraviesan y que los atraviesan, en cierta manera el devenir histórico de estos objetos y de los procesos históricos, lo que podríamos decir los processes of becoming. De manera que abordar históricamente un objeto como este álbum, um, solamente por su forma o morfología o apariencia positiva, no puede ser suficiente de la misma manera que para dar un paisaje fotográficamente no puede ser suficiente con desplazarse al lugar y tomar una fotografía hay que hacer algo más Gastón Gordillo es un antropólogo uh, argentino publicó en el 2014 un libro que se llama Rubble the aftermath of destruction estuvo traducido en el 2018 con un título que, que no hace justicia al título original los escombros del progreso él habla, cita a Adorno, eh, que argumentó que el sentido común dominante bajo el capitalismo enfatiza incansablemente la positividad de la realidad social y material, el valor de las cosas como son, a la vez que simultáneamente ignora lo que esas cosas han negado y destruido para adquirir su forma positiva. En su dialéctica negativa, Adorno, y sigo uh, utilizando el discurso de Gastón Gordillo, Adorno escribe que hay que ir de los objetos a sus constelaciones, a su valor posicional en relación con otros objetos y a los procesos almacenados en ellos. La historia, dice, atrapada en el objeto, argumentó Adorno, solamente se puede descubrir en su constelación, esto es el valor posicional del objeto en su relación con otros objetos. Es por esto que, en palabras de adorno, la cognición del objeto en su constelación es la cognición del proceso almacenada, almacenado en el objeto. Y aquí, ah, examinar, uh, de manera que examinar negativamente los objetos o paisajes, es decir, a partir de aquello que no tiene una materialidad en el objeto, de los procesos almacenados en ellos, es hacerlo, parafraseando también a Gastón Gordillo, a través de los cuerpos y los futuros que fueron negados y que habitan espectralmente los museos del presente. Aquí acabo ya con Gastón Gordillo. Por lo tanto, nosotros, desde el principio, uh, adoptamos um, técnicas benjaminianas de investigación. ¿no? Utilizamos el concepto de interrupción, narraciones fragmentadas la relacionalidad entre objetos y lugares, acontecimientos, personajes, uh, para evitar hacer una historia cronológica, lineal, ordenada, que, que diera una, ima una imagen continua, lisa, transparente de este sujeto. Constelar, diagramar, hacer listados, por ejemplo, interrumpir el flujo de la historia, como hablaba Benjamin, disponer los elementos dispares que quedan detenidos en esa interrupción. En una constelación para ver las conexiones y las relaciones entre ellos. Benjamin llamó imagen dialéctica a esta constelación de fragmentos de experiencias históricas. Se trata entonces de construir algo semejante al fotomontaje, unir elementos heterogéneos sin ocultar las costuras, de manera que la imagen que se obtiene, como podéis ir viendo, sea una imagen múltiple, discontinua, caleidoscópica. Bueno, este es el álbum uh, Oficina Alianza y Puerto de Iquique. Que está fotografiado en la Universidad de Navarra. Este es un álbum que viaja de Chile a Londres en 1890 en los mismos veleros, los Clippers, típicos Clippers de tres palos que transportan el salitre de Chile a Gran Bretaña. Llega el salitre a los puertos de Londres, de Liverpool, de Bristol. Este álbum tiene 92 fotografías. Voy a ir mostrando algunas de ellas. Ay, perdón, estoy aquí. Uh, tiene 92 fotografías y muestra, como he dicho antes, todo el proceso de extracción del salitre en esta oficina salitrera, que es la fábrica, el pueblo fábrica donde se extrae el salitre. Uh, empieza con vistas generales, dijéramos, de la Pampa, los primeros trabajos. Los primeros trabajos de explotación del terreno el transporte de la materia prima o el caliche, el procesamiento en la máquina, lo que ellos llaman la máquina, la fábrica, el, consiguientemente la, todas las, las um, instalaciones de la oficina salitrera, los laboratorios, la administración, los, um, uh, la, la, el, la sala de máquinas, el, el agua, etc. Y acaba... Uh, viendo algunos, algunas imágenes de los, uh, del asentamiento del campamento de los trabajadores, de la escuela, del comedor, el dispensario, la oficina, el mercado, y acaba yendo a los puertos salitreros de Iquique, de Pisagua, de Antofagasta, de tal, tal, etc. Una serie de pueblos donde se embarcaba el salitre. Las, las imágenes finales son vistas panorámicas del puerto de Iquique con los barcos que traían el mineral y que trajeron este álbum a Londres y los galpones o los almacenes de las diferentes compañías británicas que estaban operando en que ahora no se puede ver muy bien, pero si entráis en la página web donde están las fotografías se pueden ampliar y se puede ver el nombre que salen, son nombres recurrentes en la historia del salitre, se pueden ver en estas imágenes. Este es el álbum, y esta es Luis, mi colega de la Universidad de Brighton, haciendo su trabajo de investigación sobre las fotografías, los calotipos. Este es el álbum cerrado que mostramos en la exposición uh, en el Magba. El álbum acaba, uh, en la última página, hay una carta que es, viene adherida al álbum, que la envía el señor Smale está en Chile y envía este álbum uh, a Londres para el señor Lord Aldenham, que es un tal Henry Hux Gibbs, que en aquel momento es el director del Banco de Inglaterra y es el propietario de esta oficina salitrera y el director general de la empresa Anthony Gibbs Company, que es una empresa mercantil que opera en Chile desde mediados del siglo XVIII a través de eh, su agencia, sus agentes comerciales en España, en Cádiz. Y leo la letra que envía este álbum. Dice, mi querido, querido Lord Aldenham, con la presente le adjunto un álbum de vistas de Alianza y Quique, que le pido que acepte como recuerdo de nuestra más reciente y espero que no la última de nuestras oficinas salitreras. Las vistas fueron tomadas a mediados del año pasado. Sinceramente, Smell. Smell es un nombre que sale, una firma que sale en muchas de las documentaciones de esta empresa durante bastante tiempo. Um, dentro de, la, de esta hoja, de esta nota, el Lord Aldenham, Anthony Gibbs, cuando recibe este álbum como buen banquero y buen empresario, registra eh, de su propia mano la nota que le envía de, de vuelta para agradecerle a su empleado el envío de este álbum. Y dice, mi querido Smail, le estoy muy agradecido por las excelentes fotografías que componen este volumen tan bello. Si el negocio genera un resultado correspondientemente bello, será en gran medida debido a su capacidad y entusiasmo, que son plenamente valorados por mis socios, así como por mí. Es decir, en esta carta lo que hace, que se ve claramente, es esta correspondencia que hay en el siglo XIX, sobre todo entre la, entre la belleza de la fotografía y la belleza de la inversión, la belleza del capital, de la actividad comercial capitalista. Bueno, ¿quién es este señor Lord Aldenham? Tenemos alguna información. Um, Henry Hugs Gibbs, eh, en el momento que recibe el álbum, tiene, el álbum tiene 81 años. Uh, es banquero británico, empresario, político, conservador. Hax Gibbs fue director general de la empresa familiar Anthony and Sons desde 1875 hasta su muerte en 1907. Esta es una fecha que vamos a volver. Y es director del Banco de Inglaterra desde 1853 a 1901, es decir, lleva como 48 años siendo el director del Banco de Inglaterra. Gibbs fue también historiador, escribió obras sobre el dinero y el bimetalismo. Fue un ávido coleccionista de obras de arte y manuscritos religiosos medievales. Esto es un catálogo del año 1937, donde se subastan en Londres las uh, obras, las pinturas, una colección de obras de arte de, de, la, de, de Anthony Gibbs. Um, se unió uh, a la Philological Society en 1859, a través de la cual formó una asociación de por vida con el Oxford English Dictionary, convirtiéndose en amigo y asesor de James Murray. Coeditor del New English Dictionary on Historical Principles. Um, Henry Hux Gibbs supeditó las letras del diccionario, las letras C y K del diccionario, escribió muchos de los artículos sobre las palabras relacionadas con la banca, divisas y comercio, y contribuyó con miles de citas. Al diccionario, aunque finalmente solo se publicaron algunas de ellas. Esta es, por ejemplo, una de las fichas que él hacía para poner ejemplos y frases del uso de las palabras. Y esta es una palabra que es overcharge, que es también es una de las palabras que sale recurrentemente en sus eh, eh, intercambios epistolares con sus empleados, eh, con el, el, los cónsules británicos fuera de Inglaterra, y la palabra overcharge para un comerciante es clave, ¿no? es el, alguien que le está sobrecargando el precio del transporte o de la mercancía de cual, eh, cualquier cosa. Anthony Gibbs fue la primera compañía británica que se estableció en la costa del Pacífico de América del Sur a principios del siglo XIX por mediación de sus socios en Cádiz, y hay referencias de los Gibbs uh, desde mediados del siglo XVIII, sobre todo en Madrid, Cádiz, Sevilla, Uh, donde tienen oficinas comerciales a partir de las cuales hacen negocios en América Latina y esta es una fotografía por ejemplo del año 1993 esta es la avenida Bishopsgate que es donde llega el álbum enviado a, desde chile a la oficina de Gibbs es Bishopsgate es en la city de Londres y esto es un atentado del IRA en el año 93 un atentado con bomba coche y bomba en el que, uh, que se abre un cráter enorme donde se encuentran restos arqueológicos del, de la ciudad romana. Y este edificio de la derecha que podéis ver aquí es, uh, era entonces el, el, la sede del Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC que si hacéis una búsqueda online, enseguida veréis que son los actuales propietarios de Anthony Gibbs, que es una, una, una compañía pequeña de, de aseguros que está en el portafolio de propiedades de este banco. Es una casualidad, pero esta es la misma calle donde recibe el álbum Anthony Gibbs y hay esta detonación que uh, de ahí sale el nombre de nuestro proyecto, que es Traces of Nitrate, que Traces of Nitrate es... Eh, la frase que utiliza la policía forense británica cuando analiza atentados con coche bomba de lira, porque las bombas de lira, como las de ETA, eran bombas hechas de fertilizante. Entonces, traces of nitrate es, eh, era un indicio que la bomba era de fabricación con elementos de nitrato, que son fertilizantes y a la vez explosivos. Bueno, esta es una imagen que tenemos. Eh, eh, ¿Qué es el salitre, no? es, el, es, es un, este material como salino blanco que se extrae del desierto de Atacama, sobre todo entre el periodo 1870-1920, es el periodo álgido del salitre, del salitre, que se extrae por compañías mayoritariamente, mayoritariamente por compañías británicas eh, que están operando allí, eh, compañías que, eh, casas mercantiles británicas. Y es, una, eh, es un producto, un, un procesado industrial mineral que se exporta de Chile, se importa eh, sobre todo a Inglaterra y se distribuye como un fertilizante natural. Esto, los que tenemos una cierta edad, recordamos aquí había nitrato de Chile en los letreros, en las zonas eh, rurales. Pero también es un componente del nitrógeno que, eh, que se utiliza en, en la fabricación de explosivos, con lo cual tiene esta doble vertiente de que acelera formas de vida en la agricultura y formas de destrucción en la guerra. Um, este es el, eh, el, la extracción, el periodo británico, la extracción de salitre en el desierto de Atacama, está abrazada por dos conflictos bélicos. Uno es la, lo que se llama la Guerra del Pacífico, donde Chile anexiona parte del territorio de Bolivia y Perú que son el, los campos salitreros, se llama también la guerra del salitre, donde eh, los eh, empresarios y comerciantes británicos que estaban en la zona haciendo toda la ruta comercial del Pacífico aprovechan estas circunstancias de conflicto bélico para hacerse, hacerse con los bonos y los eh, derechos de explotación que estaban devaluados por la guerra. Y termina o empieza a terminar eh, en la Primera Guerra Mundial. Cuando los fertilizantes eh, que, que, se, que se destinan en aquel momento para la industria bélica, Alemania, siendo el principal consumidor de estos fertilizantes, no tiene acceso a, los, a ellos porque son comerciantes británicos y no les van a vender el material que sirve para hacer explosivos, y ellos de, desarrollan lo que se llama el, el, el sistema Haber-Bosch para sintetizar nitrógeno del aire. Entonces, cuando se acaba la guerra, Alemania tiene fábricas produciendo nitrógeno y en lugar de hacer explosivos se dedican a hacer fertilizantes empiezan a, vete, a vender el fertilizante por Europa y los, los ingleses tienen que venderse las explotaciones porque no les sale a cuenta traer el salitre uh, a Europa es decir que durante 50 años la City de Londres y el desierto de Atacama la City de Londres y el desierto de Atacama son configuran una única geografía de capitalización y de explotación. Durante la sesión voy a utilizar textos de, que ha escrito Luis, la historiadora que trabajamos juntos, Luis Purbrick, ha escrito varios ensayos, entonces utilizaré algunos de sus textos para uh, ilustrar o profundizar en, en el argumento. So, Luis Purbrick escribe, el nitrato es el precio de una acción, una cifra en el mercado, y es en esta la más inmaterial de sus formas cómo domina el desierto. Se vuelve invisible. Una vez que el salitre ha, salido, ha sido extraído del desierto de Atacama, una vez que ha sido explosionado, esparcido, levantado, transportado, triturado, paleado, volcado y cargado para su exportación, tan solo es visto de nuevo por los estibadores que trasladan los sacos desde el muelle hasta el barco o desde el barco hasta el muelle o por los jornalero, jornaleros rurales que vuelven a introducirlo en la tierra. De los campos de, la, de Europa occidental para acelerar el crecimiento de cultivos con el fin de alimentar las pujantes ciudades. La puesta en funcionamiento de sus propiedades dinámicas es inconsecuente, permanece invisible. El nitrato es un valor arbitrario, sube y baja. De esta historia del salitre de este periodo de 1870-1920 hay una serie de álbumes, voy a hablar, introducir dos álbumes solamente. Um, perdón. Uh, hay estos dos álbumes son uh, Salitreras de Tarapacá de Luis Budat que está publicado el año 1889 y las vistas fotográficas de las faenas y puertos salitreros, Asociación Salitrera de Propaganda, 1899. Estos álbumes y sus fotografías son ejemplos de lo que eh, entendemos eh, por fotografía industrial del siglo XIX, aquello que Alan Secula eh, dice es característica de la época del capitalismo monopolista. Bien, Ariela Zulay habló, uh, no sé si lo mencionó aquí, pero suele hablar del, del discurso de Dominique François Zarago cuando presenta el Daguerrotipo. Y desde ese momento fundacional uh, de la fotografía, en 1839, se establece claramente este uh, alineamiento entre fotografía, progreso tecnológico, capitalismo y expansión geográfica. Y esto se concretiza enseguida. La, con la incorporación del fotógrafo en las, en las expediciones científicas, geográficas, comerciales y militares a otros territorios. Este dispositivo imperial, el de las expediciones geográficas, avanza con la técnica, la ciencia, el capital industrial, las casas mercantiles, el ferrocarril, la fotografía y también, por supuesto, con las detonaciones en los campos de batalla. Se trata de una ma maquinaria extractiva que se apropia de recursos naturales en territorios ajenos, territorios de frontera, de riquezas patrimoniales, de ontologías indígenas. Michael Monteon dice que las casas mercantiles eran las entidades comerciales básicas de la expansión imperial británica. Antes de todo, sin embargo, la fotografía se entrega o se encarga de dotar a esos territorios unos imaginarios de vacío. Se trata de, de territorios disponibles. El desierto, escribe Paola Cortés Roca, historiadora argentina, en su libro El tiempo de la máquina. Y en, en este caso se refiere al desierto, del, el, el imaginario de la Patagonia de finales del siglo XIX, principios del XX. Del dice, cito, dice, el desierto es el lugar ocupado por el indígena, por la diferencia o por el diferente. Por el enemigo político al que se bautiza bárbaro, un espacio que la cultura hegemónica declara y representa como vacío, un modo de, de borrar la otredad. Se trata de una producción de vacío, escribe. Lo que hay aquí no cuenta, es como si no hubiera nada. Fin de la cita. Cortés Roca, más adelante en el mismo libro, cita a Thomas Mitchell en Paisaje y Poder. Y dice, los imperios avanzan hacia afuera en el espacio como una forma de avanzar en el tiempo. La perspectiva que se abre no es solo una escena espacial, sino un futuro proyectado de desarrollo y explotación. Fin de la cita. Bueno, este es el álbum um, de Salitreras de Tarapacá, que es un álbum que está publicado en 1889 y es un año importante en la historia del salitre y que de alguna manera... Uh, configura este proceso histórico este cruce con los procesos históricos de este álbum no se trata de, de 67 fotografías voy a mostrar algunas de ellas son 67 fotografías y empieza con un retrato de los propietarios salitreros propietarios agentes y administradores salitreros que están en chile seguido de una fotografía del eh, bueno seguido de este, de, de este listado con los nombres de estos personajes. Y en la secuencia fotográfica empieza con una foto, fotografía del uh, ferrocarril Salitreros, es la estación de Iquique. Y luego sigue 46, 43 fotografía, cua, um, fotografías de 43 salitreras, de las cerca de 50 salitreras que hay en ese momento en el desierto de Atacama. Y cada salitrera, o la mayoría de ellas, viene representada por una o varias fotografías y puede venir representada por este listado, esta ficha, esta especie de registro de la propiedad que eh, enumera y contabiliza, pues el número de eh, máquinas que hay, el número de animales, cuántos trabajadores hay, la producción, etcétera, etcétera. Hay todo un listado que eh, da una idea de cuál es el funcionamiento y la producción de esa propiedad. Y bueno, las fotografías continúan. Eh, esta sería oficina puntum chara. Eh, otra fotografía y la última fotografía acaba con el puerto, uh, con el ferrocarril salitrero del, del puerto de Pisagua. Bueno, en 1889 sale este álbum, es el período de la primera uh, combinación salitrera de productores de salitre, es decir, los productores de salitre se combinan, hacen una especie de asociación para defender sus intereses. Es también el año en que el presidente de Chile de aquel momento, José Manuel Balmaceda, hace un viaje al desierto de Atacama. Con la intención de conocer toda la industria del salitre y los propietarios británicos y la idea que tiene de nacionalizar el salitre. Él lo que quiere hacer es evitar que el desierto de Atacamba se convierta en una factoría británica. Es el, es el año 89, mismo año de este álbum. El año 89, uno de los dos mayores inversores, hemos conocido un poco a, a Henry Hughes Gibbs, Lord Aldenal, el segundo. Es John Thomas North, que es un ingeniero que está en Chile trabajando en diferentes uh, temas. En la época de la guerra empieza a comprar estos bonos de explotación a bajo precio y se convierte en el rey del salitre. Este es el sobrenombre: The Nitrate King, es el rey del salitre. Él está en Londres en el año, en el año 89 y se entera de que el presidente de Chile quiere nacionalizar la industria del salitre y decide hacer un viaje a Chile para entrevistarse con el presidente de Chile, y para demostrar de alguna manera a los inversores de la City de Londres que él va a cuidar y a defensar sus intereses. Entonces es un año que eh, es clave y que explica muy bien por qué sale este álbum en ese preciso instante. En estas fotografías, el desierto aparentemente infinito y vacío que rodea los asentamientos industriales Muestra el contexto de adversidad geográfica, donde supuestamente se construye de la nada esa voluntad empresarial. Como escribe Paola Cortés en El tiempo de la máquina, en la fotografía del siglo XIX, el desierto latinoamericano es un espacio de lo posible, un espacio escribible, dice ella. El álbum de Budat es una especie de álbum de familia de los productores de nitrato, es una afirmación colectiva de la propiedad realizada en, una, en la época de la primera combinación o asociación de productores de salitre, un cártel formado para controlar la producción y regular el precio del nitrato en los mercados internacionales y hacer frente común a las demandas de los gobiernos nacionales, en este caso ante Balmaceda y del movimiento, movimiento obrero incipiente. El álbum de Budapest y los viajes de Balmaceda y North en el año 1889 definen en gran medida el contexto político de conflicto de intereses entre los productores extranjeros y una parte del gobierno chileno representada por el presidente Balmaceda, un conflicto que terminó en una guerra civil y con el suicidio del presidente al Palma, el año 81, 1891 el, el álbum de Budat es por lo tanto una declaración de intenciones firmada mediante el retrato colectivo de la propiedad como una fuerza consolidada y unida dispuesta a hacer frente a las adversidades geográficas del desierto y políticas de la nación y proteger los intereses particulares de los productores extranjeros frente a los intereses nacionales de Chile un par de fotografías de quién es este John Thomas North que hemos eh, encontrado en archivos diversos en uh, Inglaterra. Esto es una muestra de Salitre de la época que estamos hablando, finales del siglo XIX, uh, que está en, el, en, la, en la biblioteca de la Universidad de Greenwich. Este espacio que veis aquí es la sala de baile de su casa que él construye en la, a las afueras de Londres y que con los años se convierte en parte de la biblioteca de la Universidad de Greenwich y una de las sobrinas de North entrega un material que tenía en casa y lo deja en la biblioteca. Esta es una muestra de Salitre. Está también, por ejemplo, este es el, el, una, una, un registro de un baile de disfraces que hace North en Londres en 1889 antes de hacer este viaje para entrevistarse con el presidente de Chile. En el que invita a toda la comunidad de mercantiles, banqueros, inversores, etcétera, de Londres, con el que hace la pompa de que él va a defender sus intereses. Uh, y este es un libro que se publica el año siguiente, porque North viaja a Chile con un uh, reportero para que documente todo el viaje. Uh, William Howard Russell, que es un uh, periodista muy conocido porque había hecho todas las crónicas de la guerra, guerra de Crimea, y en el año 90 se publica este libro, A Visit to Chile and the Nitrate Fields of, of Tarapacá. Y estas son algunas de las odds and ends, son noticias que salen durante este año que él está en Chile y que envía misivas desde Chile, por ejemplo, esta que dice. ¿No? El coronel mantiene y declara su fe en el uh, futuro de Nitro, o sea que es un viaje que es, uh, es esencialmente destinado a proteger los intereses um, de los fabricantes uh, ingleses. Este es el otro ámbito que quiero uh, mencionar aquí. Uh, es vistas de las Fáneas y puertos salitreros. Está publicado diez años más tarde. Es, eh, eh, está publicado por la Asociación Salitrera de Propaganda. Y es un álbum que tiene la misma, casi la misma secuencia de fotografías del álbum de Alianza, del álbum que está en la Universidad de Navarra. Es, una, es, es un álbum, que se ve que los dos, las fotografías salen del mismo sitio. Por lo tanto, estas son fotografías de la Oficina Alianza, hechas por la Asociación Salitrera de Propaganda. Podemos pensar por qué es Oficina Alianza y no otra. Quizá la respuesta es porque en ese momento, en, el, a, finales, en el, a finales de siglo, es la oficina salitrera más grande y más moderna del desierto de Atacama, y se trata de 94 fotografías que coinciden aproximadamente, como decía, con la secuencia del álbum de Alianza. Um, hay una fotografía uh, en cada doble página, y aquí podemos ver que las, no sé si se ve muy bien, pero los pies de foto, así como en el álbum de que se envía a Londres, los pies de foto están en inglés, aquí están en castellano. Bueno, estas son el tipo de imágenes que salen en este álbum, que son las mismas, como he dicho antes, del um, álbum de la Oficial Alianza. En muchas de las fotografías, como vemos en esta de aquí, los trabajadores aparecen posando para el fotógrafo, aparentemente siguiendo sus instrucciones o con la apariencia de no posar, con una gestualidad detenida, de manera que estas fotografías no muestran el momento del trabajo, sino al trabajador en el momento del acto fotográfico. Esta gestualidad detenida para, para la toma fotográfica parece incorporar al trabajador a la propiedad compartiendo estatuto con la máquina. Como es característico de la fotografía industrial de la época y debido a unas limitaciones que son principalmente técnicas, una velocidad de obturación lenta, pero que acaba teniendo una lectura esencialmente política, el lenguaje corporal del trabajador en el preciso, in en el preciso instante del trabajo apenas queda registrado. Tanto el álbum de Buda como el de las vistas fotográficas articulan perfectamente una retórica empresarial, la retórica del capital, a través de la representación de la propiedad y del ciclo productivo. Ambos proyectan una mirada sobre el desierto como un territorio de inversión, una mirada correspondientemente bella, como el capital que unido, que unido frente a las adversidades geográficas y políticas. Transforma el desierto, otrora un pasaje supuestamente vacío e indiferente, en un paisaje de exportación. Estos son álbumes o facsímiles posteriores hasta bien entrada la época de los 30 del siglo XX, en el que siguen recurrentemente apareciendo estas imágenes de estos dos álbumes. Y ahora cito a Andrea Josh, una historiadora chilena. Dice, las imágenes del salitre son cartografías simbólicas que, apropian, que se apropian de un imaginario, en este caso, de algo así como el registro del porvenir. Pero también son relevantes porque muchas de estas imágenes a las que hacemos referencia en los álbumes de Oficina Alianza o las salitreras de Tarapaca de, de Buda son las que ilustran nuestros libros escolares de historia y geografía. En este contexto, las fotografías de las estructuras arquitectónicas de las salitreras y los retratos estereotipados de obreros e indígenas son capaces de convertirse en ruinas anticipatorias de catástrofes y matanzas de lugares de segregación y espacios del capital. Terminó la cita de Andrea Josh. Los ciclos productivos de las actividades extractivas de la minería son de boom and bust, ¿no? de expansión y explosión. Los minerales se agotan, las tecnologías cambian, los mercados desaparecen, las comunidades de trabajadores se dispersan, las estructuras de la minería siempre serán abandonadas, edificios y paisajes en ruinas. François Vergès lo llama la economía del agotamiento, que es el extractivismo. Y ahora cito de nuevo a Luis. Luis Palbrick escribe: el auge que precede a esa caída es el tema de la oficina Alianza y Puerto de Iquique, 1899. Pero este álbum no es una mera representación de un pasado productivo. Ojeando sus páginas y observando las secuencias del desarrollo industrial, lo que uno vive de entrada es una experiencia retrospectiva, cuando a continuación, todo es cuestión de ver el futuro que despliegan esas imágenes. Fin de la cita. Las escombreras o montículos de residuo industrial, los montículos de, ripio que los montículos de ripio, ofrecen una imagen clara y contundente del trabajo. Como elementos topográficos en el paisaje, estos montículos dan testimonio de la explotación y de la acumulación. Y permiten leer, al desierto, permiten leer el desierto como una temporalidad a la vez económica y política. Esta topografía de residuos está construida a mano con el movimiento y la fuerza del cuerpo de los trabajadores. Estos montículos remiten a la gestualidad del cuerpo de los trabajadores que levantan, que levantan um, y evalúan la piedra para ponerla en un montón o en otro. Estos montículos de residuos, de roca descartada y de ripio configuran una topografía de comunidades desaparecidas, una restitución del cuerpo ausente del trabajador ocultado en o por la historia. Nada quizá puede mostrar mejor el mundo del trabajo que estas, que estas escombreras, estos cuerpos trazados a mano, como escribe Michael Tausick en Michael Kane Museum, que dan una visión milagrosa, cito. Um, um, Michael Tychstowski, dan una visión milagrosa de la transformación de la naturaleza por la mano del hombre. Un monumento al dominio del hombre sobre la naturaleza a través de su dominación sobre los demás. Un archivo de historia nacional. Cito de nuevo a Luis Purvik. Luis escribe: Las fotografías de la minería del salitre registran ese futuro hacia el que apunta toda la fotografía industrial. El negocio de la producción moderna, un movimiento hacia adelante que da lugar al optimismo del capitalismo industrial. Pero esas imágenes de la minería del salitre, clasificadas de forma segura en los más importantes archivos del Estado, como escribía Andrea Josh, revelan un futuro incompleto. Del mismo modo que documentan la acumulación y abundancia del capital industrial de principios del siglo XX, también indican su posterior trayectoria histórica, con el agotamiento de la riqueza mineral del desierto de Atacama, la pérdida del control sobre el desarrollo industrial de Chile, la intervención extranjera. En, retrospe en retrospectiva, anticipan un futuro golpe de Estado. Fin de la cita. La cuestión es cómo se ven estas fotografías de los álbumes salitreros hoy a partir de su devenir histórico y a partir de lo que no muestran el cuerpo del trabajador en el momento del trabajo o el cuerpo colectivo de la fuerza de trabajo. Esto es una fotografía o una serie de fotografías o de imágenes reproducidas del de momento que es el momento clave de la, del... El detonante, dijéramos, de la, de la formación del movimiento obrero chileno. Es una matanza de trabajadores salitreros en el año 1907 en la escuela de Santa María de Iquique, que bajan del desierto a Iquique para uh, reclamar una serie de mejoras y el ejército, brita el ejército chileno uh, abre fuego y matan a unos 300 trabajadores. Son imágenes que realizó el se piensa que realizó el cónsul de los Estados Unidos, un tal Edward Mueck, y evidentemente los originales están perdidos. Son imágenes que se reproducen de libro a libro, de producción, de impresión a impresión, con lo cual cada vez como más moderna es la publicación, más frágil es la imagen. Es como una especie de historia oral que cada vez se va como perdiendo. Decíamos que la minería produce ruinas, paisajes abandonados, comunidades ausentes. Pero este paisaje desolado del desierto no es solamente una ruina. No es solo un espacio vacío, es también el lugar fundacional del movimiento obrero y de la izquierda chilena. Es un paisaje lleno de significación. Esto no se muestra en, las, en los álbumes salitreros, en los que el cuerpo del trabajador está detenido, sometido por el dispositivo fotográfico. Los álbumes salitreros forman parte de esa economía del agotamiento que decía Berges son una herramienta del proceso extractivo de explotación y finalmente de desposesión y abandono. Estas son imágenes de la escuela de Santa María de Quique hechas en el 2010, es donde sucedieron esto, este acontecimiento de la matanza de obreros en el año 1909. Son uh, imágenes que muestran la piel de este edificio que todavía conserva dijéramos, esa, ese pozo de memoria histórica, ¿no? donde hay siempre carteles manif de manifestaciones, reivindicaciones obreras, uh, estudiantiles, etc. Esto es una, un listado de los grafitis políticos que hay en esa escuela, en las paredes de esa escuela en el año 2010, más de 100 años después de la masacre de los trabajadores. Es uno de estos elementos en la constelación. Esto es una excavación arqueológica dentro de una de las salas de, la, de las aulas de la escuela donde de repente sale del subsuelo esta, esta uh, poste uh, cimentación de madera que remite a la época del siglo XIX. Y estos son un listado, es un memorial obrero, listado de demandas del Comité Obrero de Tarapacá al señor Ministro del Interior en el año 1904. Es como esa voz, de alguna manera es esa voz que sale del pasado del agujero de la escuela para reivindicar uh, mejoras salariales y condiciones de trabajo y esto es un... el desierto es entonces también el momento de la fundación del Partido Obrero Socialista por Luis Emilio Recabarren y los trabajadores salitreros en el año 1912 el desierto es también la reclamación de Allende en el año 1970 para restituir la memoria del movimiento obrero y de la izquierda chilena, el lugar fundacional de la izquierda chilena, el desierto de Atacama, en su corta legislatura del año 1970-1973, en el cual eh, declara en el año 71 la oficina salitrera de Chacabuco como monumento nacional. Y el desierto también es eh, en el año 1973, con el golpe de, esta, con el, eh, golpe de Estado de Pinochet que transforma esta, este monumento nacional que define Allende en una prisión, para un campo de prisioneros políticos. Luis Purbrick escribe, cito, la historia política chilena del siglo XX. Está presente en la minería del salitre del siglo XIX. El intento frustrado de José Manuel Balmaceda por restringir el control extranjero de los recursos naturales en la década de 1880 predice y hace eco al de Salvador Allende en los años 70 del siglo XX. Y cito, cierro la cita. Pero volvamos al año 1907, el momento de las detonaciones donde mueren los trabajadores salitreros en la escuela de Santa María de Iquique. La cuestión es, tenemos algunas imágenes que, son, que sean diferentes de estas imágenes del 19. Tenemos imágenes donde el, la retórica de la imagen no sea la retórica del capital. Esto lo encontramos um, no accidentalmente, pero sí como una gran uh, efecto de serendipidad, que se diría esto son una serie de imágenes eh, que voy a presentar ahora rápidamente eh, de una expedición astronómica se llama la lowell expedition to mars que van desde nueva york hasta el américa del sur con la intención de fotografiar marte por primera vez una manera de demostrar que marte la teoría que había en ese momento ya en cierto grado de devaluación de que marte era un planeta habitado entonces la fotografía iba a demostrar que esas marcas que se veían en la superficie del planeta eran en realidad un sistema monumental de irrigación que permitía a esta sociedad avanzada de los marcianos vivir en un planeta sin agua. Tenemos que pensar que esta expedición de astrónomos vienen de Nueva York y atraviesan el Canal de Panamá, que en esa época era, estaba en construcción y era una obra de la misma casi envergadura que ellos imaginaban en Marte. Esta es una fotografía de Edward Muir, que es el cónsul de los Estados Unidos, que está en el archivo de los Dodd, en el legado en la Universidad de Yale. Esta es una fotografía, ellos llegan a Iquique, se dan cuenta que hay un desierto lleno de eh, empresarios británicos donde hay agua, hay un ferrocarril, etcétera, y hay una oficina salitrera, la oficina Alianza, que es la más moderna y que tiene más facilidades, y deciden montar el telescopio en la cancha de tenis de la oficina, de los administradores. Estas son algunas de las fotografías de este archivo. Esto es... Uh, Todd con sus asistentes, el fotógrafo, el químico, el ingeniero que lleva el, el telescopio, y esto debe ser la mujer del administrador, una sirvienta. Y estas son las placas fotográficas que durante, esto, esto es en, en junio de 1907, estamos en el año de 1907, que es el tema de la, de la matanza Santa María de Iquique. Seis meses antes, ellos llegan a Iquique y van a la oficina Alianza. Y durante dos meses y algo más, de junio a agosto, hacen unas 10.000 fotografías de Marte. Y estas son las placas que están en el Lowell Observatory de Arizona, en las que muestran, eh, este, documentan este, este planeta marciano uh, y hacen todo un proceso de reconsideración y de abstracción sobre la geografía marciana, etcétera, etcétera. Esta es uh, el astrónomo David Todd, la mujer sentada es Mabel uh, Mabel Loomis Todd, que es su esposa, la chica de pie, la mujer de pie, su hija Millicent. Mabel es una escritora, es muy conocida en la época porque fue la que editó los poemas de Emily Dickinson, que era su vecina, y cuando Emily Dickinson muere, la familia le entrega todo los, el legado y ella durante cinco, seis, siete años empieza a ordenar ese legado y empieza a publicar los libros que hoy conocemos todos de la poesía de Emily Dickinson. Por lo tanto, ella es una escritora, es poeta, viaja con su marido y en esos viajes escribe todas las crónicas del viaje. Son libros de carácter de, de viaje del siglo XIX, románticos, etc. Y mientras ella está en, el, en la oficina, Alianza, donde tenemos las fotos en la Universidad de Navarra, escribe un texto que se llama The Nitrate Wealth of Tarapacá. Es un texto inédito que localizamos en la Universidad de Yale. Este es el texto me mecanografiado. Y estas son algunas de las fotografías que ella toma al vuelo, ¿no? desde la cintura con una cámara Brownie que lleva, y que por lo tanto no tiene trípode y no tiene que pedir a los trabajadores que se paren para hacer la fotografía. Este, todo este material eh, fue publicado en diferentes artículos en el Cosmopolitan Magazine, Popular Astronomy, The Century Magazine, en diferentes sitios. Pero el material de M. Mabel Loomis, que es el que quiero presentar ahora rápidamente, es un material inédito. Um, estas fotografías, entonces Dios, las hace ella para ilustrar estas, esta publicación que ella quiere hacer y que no consigue hacer, pero también las utiliza algunas de estas imágenes, tenemos evidencia que las utiliza para hacer en sus conferencias uh, que hace en, en lugares académicos, literarios, etc. Etcétera, etcétera. Se trata de un diario visual, podríamos decir, descargado de retórica, que si bien no aporta una visión a contrapelo, del trabajo salitrero sí ofrece una mirada como desviada o de soslayo. El motivo de las fotografías de Mabel Loomis no es el paisaje de la inversión, necesariamente, o de la propiedad, o incluso del ciclo productivo. Tampoco es el trabajador ni la máquina, evidentemente, pero ni el trabajador delante de la máquina. Las fotografías de Mabel Loomis muestran el momento del trabajo. Vamos a ver aquí el movimiento del cuerpo de los animales y de los hombres, el gesto inadvertido de los cuerpos en el preciso instante del trabajo. Aquí podemos ver en esta fotografía la silueta de ella en el margen inferior izquierdo, un trabajador en una, en una trinchera de caliche, y esta es otra de unos niños trabajando, amontonando piedras en un sitio o en el otro. alrededor de en torno a 1907 esto es un texto que tengo en inglés no lo tengo traducido pero voy a intentar hacer una apaño. Marte encarnaba es un texto que forma parte de, la, de una de las piezas en la exposición que escribí para comentar este, este archivo. Marte encarnaba una visión utópica sobre la escasez de recursos. Uh, lo Me <laughs> around 1907 mars embodied a utopian vision of scarce but shared resources and advanced intelligent beings an ancient planet which seemed to have lost most of its water as percival lowell put it este era el, el, el que financió esta expedición. as percival lowell put it mars was the future of the earth and the abode of life in july 1907 mars became a desert narrative imagined from the driest landscape on earth but these bullets of mars como le llamaba a las fotografías estas balas que convencerán al público de que marte es un planeta habitable habitado these bullets from mars as lowell called them are not only the photographic negatives of an illusion but also the counter images of an imaginative geography and of, and of its fallen nitrate workers of December the same year. O sea, aquí se produce esta sobreproducción de imágenes que miran al planeta Marte y no tenemos ninguna imagen del momento ¿no? de los disparos en la escuela de Santa María de Iquique. Um, Volvamos a Vamos ahora a 2007, a 100 años de La Matanza. Algunas de las fotografías del álbum, del álbum de Alianza, han sido transformadas. Su función, podríamos decir, ha sido hackeada. A los 100 años de La Matanza de la Escuela de Santa María, la imagen de los desripiadores, que son estos trabajadores que apalean ¿no? el residuo del mineral de la producción, la imagen de los desripiadores es utilizada para conmemorar la acción colectiva, el levantamiento de los trabajadores contra los empresarios británicos. Luis Purvik escribe respecto a esta fotografía en un largo texto que lo dedica exclusivamente a esta fotografía que podéis encontrar en, la, en nuestra página web. Dice: Cito a Luis, es una cita un poco larga, pero ya estoy casi al final. Su postura. Mientras esperan en medio de una jornada de trabajo en 1899 sobre el andamio que rodea a los tanques de Shanks al cierre del obturador, prefigura el gesto de los huelguistas muertos en Iquique en el año 1907. Sus rostros, al margen de lo cronológico o incluso a contrapelo de la historia, evocan la masacre de la escuela de Santa María. La imagen de la hilera de trabajadores salitreros con el torso desnudo se reproduce con gran frecuencia. Es una imagen que destella en reconocimiento simultáneo tanto de la opresión como de la resistencia de los trabajadores. Grupo de desripiadores es el nombre de esta imagen. No es más que otra de esas formas características de la fotografía industrial donde la fuerza física de los trabajadores forma parte de la documentación de las inversiones de capital. Adherida al álbum, su imagen fue transportada desde Iquique a Londres, siguiendo el mismo camino que las bolsas a rebosar de nitrato y los, y los detallados libros de contabilidad, para ser contemplada como analogía del beneficio. Un hermoso volumen que, pro que proyecta un hermoso resultado. En la fotografía, el capital asume una, foto, una forma numérica más bien visual. Sin embargo, el grupo de desripiadores ha sido rescatada de las garras monopolistas de la ciudad de Londres por el mismo medio por el cual llegó hasta ellos la fotografía. Es una imagen dialéctica, la luz del desierto de Atacama que se filtró a través de la lente de la cámara para reaccionar al contacto con la química de la placa dejó evidencia de la realidad minera de Chile, las condiciones abrasivas de palear los residuos de nitrato superadas por la fortaleza colectiva de quienes se plantaron frente a la cámara y frente a las fuerzas que los llevaron hasta allí. Los hombres fotografiados en 1800... 99 en la oficina Alianza se han convertido en iconos tanto de la industria del salitre como de los trabajadores chilenos. Su imagen circula más allá de Iquique en blogs radicales y de la izquierda. Y para terminar, quiero que volvamos a 1973 y la razón... Uh, por la cual empecé, a empecé, primeramente yo y después con Luis e Ignacio, a trabajar este álbum de la oficina Alianza. Estamos en el año 1973, evidente España, España está saliendo de la... El, empezando a vislumbrar el final de la dictadura. Um, la cantata de Santa María de Quique, no sé si alguno de aquí la reconocéis, los que tenemos cierta edad, para mí y para mucha gente de mi generación era como... Parte de la banda sonora, dijéramos, del final de la dictadura, ¿no? la lucha por la democracia. Esto, esta imagen de la derecha es la primera el cartel de la primera exposición que se hizo de lo que se llamó el Museo Internacional de la Resistencia Salvador Allente en el exilio, uh, que se guardó durante toda la época de la dictadura en un pequeño museo de Vilafanés, Vilafanés que es un pueblo de Castellón de eh, este, esta este colección de obras de arte fueron donadas en solidaridad con el, eh, el gobierno de Unidad Popular y el gobierno de Allende. En la parte, dijéramos, española, creo que la inició, ahora no recuerdo exactamente, pero creo que fue Miró que empezó a, a, a recoger o oh, Vicente Aguilera Cerni, que es el historiador que donó. Uh, todo su archivo al Museo de Vilafamés y esta es la primera, uh, el cartel de la primera exposición que se hizo. Y la imagen de abajo es el coche destrozado de Carrero Blanco, el presidente el, el presidente del gobierno en el año 73, uh, Luis, el almirante Luis Carrero Blanco, que fue asesinado por ETA en Madrid el 20 de diciembre de 1973. Um, el año 73... Um, antes del asesinato de carrero blanco suceden dos elementos interesantes de esta, para terminar esta presentación una es el, el secuestro de felipe huarte que es un empresario navarro que fue secuestrado por eta en enero y estuvo secuestrado diez días la familia huarte eh, de la constructora huarte eh, eh, y fue a parís Diez días más tarde, creo que es el, aquí lo dice el, el 27 de enero de 1973 a pagar un rescate de 50 millones de pesetas en aquel momento. En junio del 73 la familia Huarte vuelve a París esta vez para comprar una pintura de Antonio Tapies. Uh, el secuestrado fue Felipe Huarte, la compradora es Josefa Huarte, que es la hermana de Felipe Huarte. Ellos dos son hijos de Félix Huarte, que fue el director o el propietario de la, la constructora Huarte, que es la que, que construyó el Valle de los Caídos. Y en el año, um, entre, el 3 de diciembre de 2014, uh, la, la Comunidad Foral de Navarra, uh, junto con el PP, le dio, le, le dio la, con, la, uh, el, el gobierno de unidad del pueblo navarro junto al partido popular le entregará el 3 de diciembre de 2014 al padre de Felipe y Josefa huarte a título póstumo la medalla de oro de navarra por su contribución al proceso de industrialización de esta comunidad foral y voy a dar un fragmento el último párrafo con esto ya termino de un que explica un poco este, esta especie de pequeña constelación. Unas semanas después de la condecoración de Félix Huarte, el 22 de enero de 2015, se inauguró en Pamplona el Museo Universidad de Navarra, diseñado por el arquitecto Rafael Moneo, especialmente para albergar, albergar, conservar y difundir el fondo fotográfico de la Universidad de Navarra. Y sobre todo, un legado de 46 obras de artistas como Pablo Picasso, Vasily Kandinsky, Mark Rothko, Eduardo Chillida, Jorge Oteiza o Antoni Tapias donadas a la universidad el año 2008 por María Josefa Huarte, hija de Félix Huarte, que junto a su hermano Juan fomentaron durante años el mecenazgo artístico. Una de las obras más importantes de este legado es el cuadro Las Paris Catalá de Antoni Tapias, que la coleccionista adquirió en París el verano de 1973. La obra de 200 por 275 centímetros es un manifiesto político del pintor realizado en las postrimerías del franquismo, cuando muchos colectivos luchaban para acabar con la dictadura que seguía reafirmándose con penas de muerte, consejos de guerra y toques de queda. El cuadro muestra cuatro barras rojas verticales sobre un fondo amarillo diseminado de trazos rojos pintados con los dedos de ambas manos y enunciados como dread al TIRANICIDI o soberanía popular, inscritos desordenadamente, solapados con las palabras libertad, democracia, diálogo, cultura, información, veritat. Y este cuadro de Antoni Tapias está ahora albergado en la misma colección, en el mismo museo de donde está el, el álbum de oficina. Uh, Alianza Portefique de 1899. Y con esto termino la presentación. Uh, quiero dirigiros un poco a la, palabra, a la página web tracesofnitrate.org, donde podréis ver detenidamente todas estas fotografías de estos álbumes. Están todas documentadas en esta página web, así como entrar en los textos de Luis uh, que escribió para este proyecto y otros textos que hemos ido elaborando y que salen un poco de nuestro proyecto. Textos, exposiciones, obras, diferentes tipos. Gracias. Muchísimas gracias Xavier eh, por esta... Construcción de secuencia de acontecimientos que tú en algún caso has denominado eh, constelación y que realmente forma esta especie de itinerario tan insólito, ¿no? conectando acontecimientos que a priori no parecen pertenecer al mismo espacio, al mismo lugar, pero sí que evidentemente construyen un sentido muy potente ¿no? y que queda además latente en esta especie de, de secuencia de hechos que has muy pacientemente acumulado. Yo quisiera eh, atacar directamente una noción o, o un, un, un término que has, eh, al que has recurrido al menos un par de veces en tu presentación. Cuando te refieres al álbum, eh, dices literalmente que las fotografías, eh, esas fotografías despliegan un futuro. ¿Mm? En otro caso, has dicho, esas fotografías tienen la capacidad también de registrar el futuro. Siempre hemos entendido la fotografía como algo que documenta un acontecimiento que ha ocurrido, eh, poniendo el aparato, el dispositivo, frente a ese acontecimiento y registrando ese presente, pero ese presente que se va a convertir en pasado en adelante de ese instante. A mí me gustaría que expandieras un poco más esa visión de... de de la fotografía no como registro de acontecimientos pasados, sino como eh, exacción, momento en el que se inicia o anticipa esos acontecimientos a venir. Yo recuerdo que cuando preparábamos la exposición eh, en el MACBA, eh, buceando en internet siempre informaciones paralelas, eh, acabé en la página web de, del consorcio de empresas que en el desierto de Atacama gestionan el ALMA, el Atacama Large Millimeter Array, que es el, el telescopio, esa especie de territorio en Chile, que ni siquiera le pertenece a Chile, sino que es propiedad de varias naciones asociadas. Y, y como digo, ni siquiera el territorio en el que está ese complejo de, 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 de telescopios eh, le pertenece a Chile. Y me acuerdo que en el mes de agosto el, el blog de los trabajadores reflejaba también huelgas y quejas persistentes porque estaban eh, eh, trabajando en unas condiciones y en unos periodos que se hacían bastante difíciles para cualquier cuerpo humano. Lo que es curioso es que el, el ALMA, el Atacama Large Millimeter Array, es un dispositivo de telescopios que ya no funciona a través de, de la visión óptica, sino que lo que registra es todo lo que ocurre en el espacio eh, a través de, de datos y, y lo que procesa son datos. De manera que es capaz de producir imágenes del futuro, es decir, imágenes de lo que ópticamente no podemos ver ahora. Pero que a través de datos y del procesamiento de datos, es decir, veremos con nuestros ojos en el futuro, pero el, el alma, el, ese Atacama Large Millimeter nos está dando una imagen del futuro. Eh, yo creo que esa idea de romper con el paradigma óptico de la fotografía y a la vez inaugurar ese espacio de explotación ¿no? eh, nuevo. Del capitalismo, no es solo las fábricas, el, el sobreesfuerzo, la explotación de los cuerpos humanos, es cómo se gestiona ese tiempo, cómo se gestiona ese espacio. Está también inscrito en el álbum, es como si el álbum anticipara la, la, la tecnología del alma. No sé, tú que has pasado tantas temporadas de allí, que le has dado tantas vueltas a estos materiales, ¿puedes precisar un poco más esa noción de futuro? Es complejo. Um, la pregunta está muy bien, la respuesta no sé si será adecuada. De todas maneras, uh, podéis responder vosotros también. Uh, es una, una pregunta abierta. Um, el, el acercamiento más uh, inmediato a la, a la respuesta o a la pregunta... Sería pensar un poco en términos de Walter Benjamin. ¿no? Él habla de que eh, la historia eh, es una acumulación de ruinas. ¿no? De, de... Entonces, eh, la producción capitalista o la producción industrial capitalista, eh, como to todos tenemos la experiencia, es una acumulación de desechos. Compramos algo hoy, lo utilizamos, lo tiramos mañana. Entonces, esta, esta noción del cambio, del progreso histórico, que es una acumulación de ruinas, en cierta manera, también viene con la fotografía, que es parte íntegra eh, de este sistema de producción ¿no? y de, de catalogación. Es decir, el, la anticipación del derribo, de la ruina, del eh, montículo es parte de la propia dinámica de producción capitalista y dentro de esta propia dinámica está la fotografía. Entonces la fotografía en cierta manera tiene esa intrínsecamente, tiene ese tiempo, que como decía Walter Benjamin, el tiempo no, no pasa sino que se acumula. Entonces este pasado, presente y futuro conviven en este espacio de ruina. No sé si esto se acerca a la, a la pregunta. Mm. Creo que, a no. ver, para, para responderla, <laughs> matizaría también una referencia que has dado muy al principio, cuando has recordado cuando Ariela Aisha Zulay recuerda precisamente la, la, el día o la ceremonia de la invención de la fotografía, esa, esa reunión en la Cámara de los Diputados mm. en el año 1830. De hecho, Ariela en, en el último libro retrasa aún más la, inven la invención de la fotografía y ella viene a decir que la fotografía se inventó en 1492. Es obvio, es decir, la fotografía se inventa en el momento en que se, se, este modelo de capital moderno extractivista empieza a comprender que hay partes del mundo que pueden ser extraídas y transportadas a otro lugar. Eso ya es fotografía, aunque no exista la cámara, aunque no exista la placa, aunque no exista el, el registro de imágenes. Yo creo que hay que situarse en esa perspectiva, como dice ella, imperialista, ¿eh? para entender el efecto de esos álbumes. ¿eh? Estamos intentando entender qué efecto, qué tipo de, de explotación exactamente producen y cómo la producen. Y yo creo que tú lo has explicado muy bien, te he hecho la pregunta, pero lo, lo has expuesto, es decir, gestionan el tiempo a futuro. El tiempo ya, ya no le pertenece a Chile como nación soberana. Mm. Ese tiempo ha, formado, ha pasado a ser parte de, de los consorcios de empresas, sean las saltreras que tienen su sede en, en la City de Londres, o sea, ese consorcio de naciones que desde Chile y hoy todavía instalan el, el, el alma, el dispositivo del alma, y desde ahí tienen un lugar privilegiado para observar lo que ocurre en el espacio. Mm. Y, bueno, simplemente es un, es un matiz, supongo, que, que a veces tratamos cosas que ni siquiera sabemos, es decir, que, cómo funcionan, pero detectamos que hay algún tipo de, de, de injusticia. ¿no? Nada. Sí, no <laughs> para ver. Sí. Pero, por supuesto, abrimos el turno de palabras a todas y a todos los que estáis aquí y, y seguramente que hay muchas cuestiones que tendréis ganas de preguntar, comentar. Por supuesto, también abrimos el turno a todas y todos los que estáis detrás de la pantalla. No sé si, Zay, podías explicar un poco una vez? ¿La, implicación? la implicación de las empresas inglesas en la consecución de la matanza de Quique. O sea, cuando ellos ven que los trabajadores se ponen chulos, pues ellos actúan presionando al gobierno. Y eso también lo has explicado una vez y hoy no lo has explicado. Y creo que también puede tener referencia con estos navarros que construyen ¿no? el Valle de los Caídos. ¿no? Y otra cosa que también me has explicado alguna vez es cómo algunos de estos grandes empresarios son grandes eh, inversores en arte. Que, que lo explicas más en lo de Uarte, pero no lo explicas en el caso inglés. Bueno, la, la... <coughs> La implicación de los empresarios británicos no es solamente en la matanza de Santa María de Quí, que también es en la Guerra del Pacífico, cuando Chile anexiona parte del territorio de Bolivia y de Perú. Y también son parte de la revolución del Congreso en el año 1891. Cuando hay la guerra civil y Balmaceda se suicida, es decir, los empresarios británicos están ahí siempre defendiendo sus intereses, ¿no? Entonces, eh, defendiendo sus intereses a dos bandas, ¿no? Porque por un lado tienen que defenderse de las reclamaciones de, las, eh, de los trabajadores y por otro lado tienen que defenderse de las reclamaciones del gobierno chileno, ¿no? eh, Aquí sucede algo que es esta, esta de, de las industrias extractivas, ¿no? que eh, los, el, es, es el propio interés de los empresarios británicos mantener el precio del salitre en el mercado internacional. Por lo tanto, ¿cómo se mantiene el precio? Se mantiene reduciendo la, la producción. Pero es el interés del gobierno del, del gobierno de la nación de Chile que se produzca más salitre porque cuanto más se exporta más uh, se paga en eh, ¿no? derechos de exportación. Por lo tanto, hay un conflicto ahí de intereses. y este es el conflicto que lleva un poco a la guerra de, a la guerra civil en el año 1891 y es el conflicto que se genera en todos los sitios donde hay procesos extractivos de carácter global, internacional, etcétera. ¿no? Um, los trabajadores salitreros están en el desierto de Atacama, y no hay nadie. O sea, están los empresarios salitreros, los administradores, la gente que trabaja para las empresas, ahí no hay. Hay algún comerciante que pasa por, por esos pueblos fábrica y hay alguna fotógrafa como Mabel Loomis que pasa por allí casi de casualidad. ¿no? Entonces, cualquier reclamo que tengan que hacer tienen que bajar a Iquique, que es donde están los empresarios salitreros y negociar directamente con ellos. Como los empresarios son británicos, aunque la mayoría de los administradores y los agentes son británicos, descendientes británicos, pero nacidos en Chile, por lo tanto son ingleses que hablan castellano. Uh, ellos uh, piden al gobierno chileno que medie con sus, uh, con, su, medie con ellos, no, con los empresarios extranjeros. Entonces ahí se produce el, este conflicto de intereses. ¿no? Esto por un lado, esta vinculación, dijéramos de um, bueno, la, el conflicto entre el Estado y los trabajadores extranjeros. Y luego el tema de las inversiones. Eh, sí, esto quizá te lo puedo explicar mejor Carlas, que es historiador, pero sí que se da mucho el tema de la, de la inversión, ¿no? la, la, es, ese valor social que da el coleccionismo. Y la actividad, dijéramos, académica, literaria, etcétera. En el caso de, de Henry Hux Gibbs, él es un personaje que está muy metido dentro de la aristocracia intelectual británica, en oposición al otro inversor, que es John Thomas North, que es un ingeniero y es un vividor y no tiene esa, ese vínculo con la aristocracia. Entonces, um, si comparas, eh, se puede que hemos hecho un poco de trabajo al respecto, el tipo de arte que coleccionaba uno y el tipo de arte que compraba el otro es muy diferente de, de factura, de expresión, de, de valores eh, culturales, históricos, etc. Eh, Gibbs es además un personaje muy religioso, está muy vinculado al movimiento de, tractar de los Tractarians, ¿no? los Tractarians se dice? es un movimiento... Es una escisión de la Iglesia Católica o del protestantismo que tiene, que está, tiene su sede en Oxford y tienen allí, eh, trabaja mucho entre este entorno académico. Es interesante, en el caso de, de Gibbs, es súper interesante que está, es una, un personaje que le interesan las palabras, ¿no? tiene el, el estudio de las palabras y también el estudio de la, del mercado, de los números. ¿no? Entonces controla muy bien este, este mundo, ¿no? Con, con las palabras y sobre todo con los números. Um, no sé, ¿es, es esta? Sí. ¿El micro? No sé si es una pregunta o una observación. Um, has recurrido mucho a, a esa invitación de Benjamin de cepillar esa historia contrapelo, pero a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo en el, en el despliegue que, que hiciste en, en el Magba, esa combinación entre las imágenes oficiales y un poco esas esas voces o esos saberes sometidos un poco de los que hablaba Foucault, ¿no? también a la hora de construir esa visión más lineal de la historia. Y me llamaba la atención que la manera de recuperar esas voces ¿no? más silenciadas o esos saberes sometidos es sobre todo a través del texto o a través de la palabra cuando recoges todas estas pintadas. Eh, me preguntaba si en, en toda esa inmersión casi historiográfica que has hecho en el tema, has encontrado registros visuales o desde la fotografía que, que sean también testimonio de, esas, de esos saberes sometidos, por, por usar esa otra metáfora. O se dan más desde el plano de la imagen. Me, me ha sorprendido cómo estas dos. Dos, dos registros ¿no? que oponen mm. el registro más oficial y, el, y esa sí. otra contramemoria eh, Bueno, en el MACBA, eh, Carlos lo sabe porque él comisarió eh, la exposición eh, incorporamos el álbum como objeto, de hecho el no mostramos ninguna imagen del álbum, en el MACBA las imágenes eh, de las la, salitreras estaban en una urna, no había no se manifestaron de alguna manera. Eh, las imágenes de Mabel Lumistocci que mostramos, hicimos una pequeña presentación del archivo en sí, no solo de las imágenes, sino del, del archivo en sí. Eh, no son imágen, no, yo no consideraría que serían imágenes oficiales, de hecho son imágenes inéditas que están en un archivo de astronomía, o sea, no, no están en un archivo sobre el salitre o en un archivo fotográfico, están en, en el legado de la familia Todd en la Universidad de Yale y están en un, en un sitio catalogado como expediciones astronómicas. ¿no? Um, el tema del texto es interesante en el sentido de que um, cuando abordas algo, o sea, el, el, la cuestión que teníamos con el salitre es que es, un, es una materia que no existe en cierta manera, ¿no? es una materia que, como explicaba Luis en uno de los textos, eh, se convierte en algo invisible tan, en el momento que deja el desierto de Atacama. ¿no? Si, si tú haces una arqueología del cobre, por ejemplo, siempre hay una materialidad. ¿no? Hay ordenador, hay teléfonos, puedes buscar y ver y fotografiar ese material. En la cuestión del salitre, una vez se ha esparcido en los campos de, de cultivo o ha explotado una bomba en, en, los campos, en los campos de batalla en la Primera Guerra Mundial, desaparece de la visión. De hecho, Luis dice, desaparece de, hecho desaparece de la visión en el momento en que sale del desierto de Atacama. Es una alegoría muy bonita. Y sobre todo se convierte en eso. O sea, el valor del salitre, de toda la industria del salitre, está en los fondos de inversión, como en muchas actividades extractivas, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo visualizar ese mineral, cómo fotografiar eso que no está, que no, que no tiene una materialidad. Y aquí uno de los recursos es utilizar el texto, evidentemente. ¿no? Utilizar, o sea, hacer esta, ese, esa trama de esa constelación donde en algún lugar, en algún archivo, algún documento puede haber un rastro de ese mineral. Puede ser una pintura que tiene Anthony Gibbs en su despacho, un hombre leyendo en el siglo XVIII, o puede ser un manuscrito o la misma ficha de la palabra overcharge. No, no tiene nada que ver con el salitre, pero forma parte de esta constelación, de este mineral que de alguna manera se distribuye en forma de plusvalía cuando vuelve ¿no? el capital de regreso a Londres. Entonces, la palabra, el tema del texto... Uh, a mí me interesó mucho por el tema de que el listado, de hecho, hacer listas es parte de la dinámica empresarial también, ¿no? Pero el texto de alguna manera también remite a la voz de los lugares, ¿no? Las paredes de la Escuela de Santa María de Quique están todas escritas y rayadas, eso son voces que salen del espacio, ¿no? Y de alguna manera me interesaba esta idea de socavar de alguna manera la, la imagen fotográfica, es decir, el texto en algunos de, esta, de estos trabajos, eh, eh, no he hablado de mi trabajo ni de, de mi metodología de trabajo, ¿no? pero el texto en muchos de estos uh, trabajos es como una especie de pie de foto expandido, ¿no? de alguna manera el, el texto casi que obliga a la imagen a ser un pie de texto más que la, el texto ser un pie de foto. Y entonces, esa, esa dinámica que hay eh, dialéctica entre, el, entre la voz, el texto y la imagen que no muestra, porque muestra algo que no está, de alguna manera orquesta, dijéramos, esa narración o esa voz o esos hilos uh, ¿no? históricos. No sé si. Jo crec que aquesta última... Ah, perdó, tenim una pregunta... Molt no mol breument. És es que al fil de la teva resposta a d'Arola, de la qüestió que plantejava... Ai, hem de passar en castellà? Ara m'ha vingut el dubte. Tenim audiència en Xile, o sigui sea que potser... Igual... Ah, es vale. Eh, que, <laughs> Espero que, que tinguem audiència en Xile. Quizás en el vídeo que justament se presentava en el MACBA, De ese, de ese registro del, de la piel no de la iglesia de santa maría de quique la escuela escuela la escuela, Ay, sí. Sí, la escuela eh, fue fue destruida al cabo de poco tiempo no entonces quizás esa, esa restitución de esa memoria que había quedado inscrita y que luego desaparece es realmente una auténtica restitución no de un pasado que justamente se hace todo lo posible para que desaparezca y queda salvado en Queda recuperado, ahí imagen, texto hmm. en ese, en ese vídeo, que a mí me parece espectacular ¿no? ese, esa, esa, ese sí. punto, ese enclave. ¿no? Sí, el, el vídeo que hace referencia a Marta aquí es, es esa doble proyección de la Escuela de Santa María de Iquique en el año 2010. Ese edificio se construyó, o sea, no es el edificio original donde sucedieron los hechos y luego también hay disputas de si el edificio estaba allí o estaba en la cuadra de al lado y hay una relación en las fotografías de Edward Mueck de los momentos antes de los disparos se ve el edificio de la escuela y un mercado que hay delante una plaza del mercado entonces bueno, la localización es la misma, dijéramos. Entonces, el edificio original del 1907 se quemó en los años 30 y se construyó un nuevo edificio. Y ese edificio recoge un poco esa historia ancestral de la, del movimiento de, de reivindicación y tal. Entonces, en el año 2010, cuando nosotros fuimos... Uh, documentamos esa escuela porque estaba a punto de ser de lo, demolida. O sea, en el, en, nosotros estuvimos ahí en diciembre de 2010, en enero de 2011 empezó el, el proceso de demolición y pensamos que era una tarea nuestra documentar ese, esas paredes que tenían esa, esa huella de la, de, de la historia de reivindicaciones obreras. Y de ahí sale el listado: o sea, ese listado recoge simplemente la transcripción de todos los textos que había en esa pared. Y de alguna manera la cámara, hay dos cámaras que pusimos en un coche que iba dando vueltas al edificio porque es un edificio bloque uh, y documentábamos eh, no, la, la vida de esa acera, de esa, de esa pared y la vida del otro lado de la pared de donde vinieron teóricamente, alegóricamente los disparos ¿no? y donde hay otro tipo de textos, es una zona comercial y hay todo tipo de textos, ¿no? Pero sí, esta idea de documentar esas voces siempre fue desde el principio como una parte como importante del de, 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 de trabajo. Es decir, no simplemente pensar en la imagen, sino también en el texto como imagen, de alguna manera. ¿no? Eh, Tendríamos que ir acabando, pero tengo la tentación también de... de... De decir que, que el trabajo tuyo, que parece ser un trabajo de fotografía, en realidad está operando y reconfigurando acontecimientos tan sencillo como reconfigurar el orden, la lista de esos enunciados que forman la historia, tal como la recibimos. Hayden White decía, el principio de la historia no es más que... Enumerar un acontecimiento, debajo otro, debajo otro y debajo otro, ¿no? es decir, crear esa especie de, de listado. Yo creo que en tus últimos trabajos realmente decir, la fotografía materialmente, como ese espacio visual, a, acaba perdiendo todo el peso y lo cede precisamente a esa habilidad para, con un relato, reordenar el orden de lo ocurrido. Y prestar una nueva atención a una constelación que de repente revela algo insólito. Como no has acabado de explicar, yo creo, lo, lo que ocurre en esa relación o en esa secuencia entre el secuestro del hijo de los Huarte, el pago del rescate y la compra de una pintura de tapies del año 71 anterior, que, como has dicho muy bien, lleva inscrita la inscripción Dret al Tiranicidi que Tapies extrae de un tratado jesuita de, del siglo XVI en el que se propone que una vez que el monarca o el soberano digamos desoye a sus súbditos, esos súbditos tienen derecho a cargárselo. Entonces, eh, yo creo que esa referencia que las la dejado caer así como si nada es tremendamente importante para entender cómo esa pintura de Tapies otra vez también trabaja a futuro. En el año 71 está escribiendo en un rincón Dredd al tiranicidi. Y dos años después, Carrero Blanco La Palma en el atentado de ETA. Entonces, yo, yo creo que decir, sería muy modesto decir que solo trabajas en la fotografía. Estás realmente eh, entrando a, a, a remover el lugar que ocupaban ciertos acontecimientos, reconfigurarlos y producir un nuevo orden mucho más revelador y diría incluso a veces revolucionario. ¿eh? Y eso entiendo yo también que es otra estrategia de restitución. Mm. <laughs> Acepto el, el comentario. Sí, de acuerdo. <laughs> pues bueno, no sé si hay más. Uh, eh, gracias, Javier. Ha sido realmente una exposición fascinante. Eh, desde el principio al final y, eh, y agradezco también a todas y a todos que habéis estado siguiéndolo aquí en directo y a quien lo haya seguido desde casa pero me dicen que llega una pregunta a través del chat Sí, la traslado yo, Carlas, para ah, bueno. ir más más rápido Merinash que está siguiendo el ciclo de cerca. En contraste con intervenciones anteriores donde se alega que la imagen lo visu donde se, alega que la imagen, donde se alega que la imagen lo visual es un referente, a ver, perdona, donde se alega que la imagen lo visual es un referente que un texto es insuficiente para matizar, criticar, parece que en este caso la imagen es el pie de página. ¿Cómo considera este debate? Xavier, no sé si has entendido bien. Hay algo que estamos perdiendo en el. Stop preguntando que esa inversión en la que justo lo que yo te decía es decir que la imagen parece más que nada algo marginal porque ese pie de foto ha adquirido una autonomía, crea un nuevo orden de acontecimientos, de, de, de relato. Como... Sí, bueno, es, es una forma de um, um, cuestionar en cierta manera la transparencia de la imagen. Mm -hmm. ¿no? Es una manera de eh, socavar esa idea de que la imagen muestra lo que hay ahí delante. Eh, eso es, es algo que he empezado hablando un poco al principio, ¿no? de que la, la realidad no es solamente el aspecto de las cosas, sino las relaciones que establece con otros uh, objetos y otras situaciones. Entonces, eh, el texto viene a socavar eso, un poco de alguna manera, este texto sobredimensionado que toma más espacio casi que la imagen y que convierte la imagen en un pie de texto, de alguna manera viene a alertar o a socavar de que esa imagen um, quizá no muestre o no pueda mostrar ese, ese, esas relaciones eh, sociales que hay como incorporadas al, o encarnadas en los objetos, ¿no? en la realidad. Esta es un poco es mi explicación. Seguro que, seguro que hay eh, elementos más teóricos y más complejos, pero la, la razón por la que yo recurrí a, al uso del texto en estas circunstancias era de alguna manera para poner énfasis en que esa imagen eh, de hecho oculta más que muestra ¿no? que lo que está, el, el punto de visión, el sujeto de la imagen no está presente en la representación. El sujeto de la imagen está fuera de la representación. Entonces, de alguna manera, es invitar a la, a, la, a, la, a la lectura de esa imagen no quedarse dentro del cuadro fotográfico, sino salir un poco hacia la constelación, no, hacia eso, ese espacio de los procesos. Sí. Pues yo creo que con esto terminaríamos con esa apelación a la imagen que necesitamos siempre en el espacio público para poder iniciar un debate, porque si no hay imagen de algo ocurrido, por mucho texto que tengamos, no hay, eh, no hay ese, ese espacio para, para la opinión pero que efectivamente esa imagen cada vez se ha quedado en un papel más residual. Ya no es ni, ni siquiera necesario que sea una imagen factual, testimonial o empíricamente en contacto con esa realidad que se supone que representa. Muchísimas gracias Xavier y no quiero decir adiós sin antes recordar que la semana próxima tendremos a TJ Demos. En una conferencia que también, como digo, apunta a un giro en estos casos de estudio sobre restitución, en los que directamente va a abordar el caso de una restitución con entidades más allá de lo humano, eh, más que humanas, tal como él dice. Y en la otra semana terminaremos ya. Con la intervención de Eyal Weissman, con quien mantendremos una conversación que intentaremos que sea como una recapitulación de todos estos casos de estudio que a través de diez semanas hemos ido desgranando aquí. Pues nada, buenas noches y gracias a todas. Gracias.